un sueño. Miles de atletas. Millones de espectadores. Un mundo unido por una misma pasión. El deporte y nosotros. Rumbo a Río 2016. Con Diego Nicola. Si sos de los que solo piensa en viajar, si sos de los que necesita seguridad para hacerlo, y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa, Montero Viajes, todo para que llegues a tu destino. Montero Viajes, Caseros 637, San Luis, teléfono 266-444-3782, Facebook, Montero Viajes. Tu tren delantero en nuestras manos, nuestro objetivo, tu armonía. Río Tarado Servicio. Alineación, balanceo, enderezado de llantas. Río Salado Servicios. Mitre 1285. Teléfono 266-443-5895. Río Salado Servicios. Toda la carne mayorista que necesitas está en un solo lugar. Distrisur SRL. Carne solo para locales de venta al público al precio más conveniente. Distrisur SRL. Calle 6, número 1010, Parque Industrial Sur. Teléfono 442-9817, 445-3635. Solicita la visita de nuestro vendedor. Nueva edición de este viaje imaginario pero real que tiene como destino final llegar a Río de Janeiro. El próximo año, en el 2016, cuando se lleven a cabo las Olimpiadas que por primera vez en su historia van a tocar Sudamérica. La sede, ya sabes, Río de Janeiro, ciudad maravillosa, como dice la canción que le da nombre a este programa, Rumbo a Río 2016. En la conducción, Diego Nicola, en todo lo que es la parte técnica de este programa, Gustavo Rodríguez, de aporte invalorable, y ahí, donde estés, caminando, haciendo running, corriendo, andando en bici, en el auto, donde nos puedas escuchar, te vamos a ir contando cosas para que sepas por qué el evento del mundo se llama Olimpiadas, que tienen tantos años como los que vamos a ir hoy a buscar y a bucear. Y te vamos a contar puntualmente hoy algo que se llama tregua olímpica. 12 siglos promoviendo la paz a través del deporte en tiempos de guerra, ¿no? Realmente muy loco. Pero en aquella época ya se hablaba de tregua olímpica. Nos metemos en el tema y vamos con el desarrollo. ¿Por qué los griegos establecieron una tregua olímpica en la antigüedad? ¿Sabías por qué? Esto es porque, como sus ciudades-estado vivían en guerra, era la única forma de que los atletas, espectadores y comerciantes pudieran desplazarse para asistir a los Juegos Olímpicos. Repito esto porque es muy impactante. Porque sus ciudades-estado vivían en guerra. La única forma en que los atletas, espectadores y comerciantes pudieran desplazarse para asistir a los Juegos Olímpicos, que se realizaban en el verano tras las cosechas cada 4 años, se dictaba una tregua olímpica. Las ediciones que se llevaron adelante entre los años 776 a.C. y 393 d.C. están testimoniadas por documentos y objetos como que tenían treguas olímpicas. ¿Cómo surgieron los Juegos Olímpicos? Hay leyendas que explican su origen. Zeus o Heracles habrían sido los primeros atletas olímpicos. Una de esas leyendas relata, tras vencer a su padre Cronos en la disputa por el mundo de los mortales, Zeus convocó a un equipo de dioses para conmemorar el triunfo. Esto habría inspirado los Juegos Olímpicos, que pasaron a ser promovidos en la región griega de Olimpia, en un monte consagrado a Zeus, o en la versión del poeta Píndaro, 518
antes de Cristo al 438 antes de Cristo, Heracles habría sido el precursor de los juegos para celebrar su venganza contra el rey Augías, a quien debió limpiar sus establos como tarea de lo que se conoce como el quinto de sus 12 trabajos. O sea, por haber perdido, lo mandaban a limpiar establos. Para los griegos, los héroes eran hombres fuertes y valientes, casi dioses. Cuando uno de ellos moría, organizaban carreras, corridas de carruajes y luchas en su homenaje. Increíble esto de pensar que todo esto ocurría en los años 438 antes de Cristo, 393 después de Cristo, y nosotros estamos rumbo a Río 2016. ¿Cómo la evolución del tiempo, la historia, el universo ha mantenido estos Juegos Olímpicos de la Antigüedad, como se llaman, ¿no? Aquella vieja figura del atleta lanzando el disco. Y te recuerdo que estos son las Olimpiadas de los tiempos modernos, que las retomó desde hace escasos 108 años el barón Pierre de Coubertin. Olimpiadas antiguas, Olimpiadas modernas. Ya te vamos a ir siguiendo esta historia luego de la música, que también tiene su tiempo, ¿no? ¿Te acordás de aquel rubio de División Miami? Tuvo un hit de un tema que se llamó Dilo Tal Como Es. Don Johnson cantando para vos. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't M 103.7 MHz, San Luis, provincia de San Luis, en conjunto con Radio Rivadavia, AM 630, Buenos Aires, Argentina.
Tren delantero en nuestras manos. Nuestro objetivo, tu armonía. Río Salado Servicios. Alineación, balanceo, enderezado de llantas. Río Salado Servicios. Mitre 1285. Teléfono 266-443-5895. Río Salado Servicios. Toda la carne mayorista que necesitas está en un solo lugar. Distrisur SRL, carne solo para locales de venta al público al precio más conveniente. Distrisur SRL, calle 6, número 1010, Parque Industrial Sur. Teléfono 442-9817, 445-3635. Solicita la visita de nuestro vendedor. Si sos de los que solo piensa en viajar, si sos de los que necesita seguridad para hacerlo, y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa, Montero Viajes, todo para que llegues a tu destino. Montero Viajes, Caseros 637, San Luis. Teléfono 266-444-3782. Facebook, Montero Viajes. Seguimos en Rumbo a Río 2016 y vamos a hablar de un espacio sagrado. El marco oficial de los Juegos de la Antigüedad se remonta al 776 a.C., cuando el Fito, rey de Élide, oyó en el oráculo de Delfos que el caos en el Peloponeso, infestado de plagas y guerras, sería superado cuando los juegos se volvieran a celebrar. Así, Élide, Esparta y Pisa, ciudades, estado del sur de Grecia, firmaron un pacto que definió un área alrededor de Olimpia como un espacio sagrado e inviolable, y también acordaron que habría una tregua en las hostilidades durante los Juegos Olímpicos. Te recordamos que de lo que estamos hablando es de la tregua olímpica. Como vivían en guerra, los combatientes se entrenaban en forma diaria. Ahora les tocaba probar sus habilidades en Olimpia en tiempos de paz. Todas las ciudades, estado, fueron invitadas a enviar representantes, los que necesitaban un salvoconducto para atravesar territorios, muchos de los cuales estaban en manos enemigas. Así creció el tema de hoy, la tregua olímpica. Esto significa combatientes, llámense deportistas, pasando por lugares en conflicto, pero durante una tregua olímpica. Cada 4 años, los mensajeros, espondo por hoy en griego, salían de la ciudad de Élide en la primavera para atravesar toda Grecia, convocando a los interesados en participar de los juegos. Léase, salían a pie, a caballo, a hacer marketing de los Juegos Olímpicos. Nosotros hoy estamos aquí sentados en la radio frente a computadoras, a equipos de audio, a micrófonos y a mucha tecnología, haciéndolo a través del éter. ¿Cuánto han cambiado los tiempos, no? Aquello eran las Olimpiadas antiguas y estas son las Olimpiadas de los tiempos modernos.
Para los griegos antiguos, el cumplimiento de la tregua olímpica, determinada por los organizadores de los Juegos, era una obligación moral. Había sanciones severas para quienes la infringieran. E infringirla era matar a alguien. Con el compromiso de no agresión, que comenzaba 7 días antes de las competiciones y se extendía hasta 7 días tras su finalización, los atletas salían de Atenas, Esparta, Corinto y también de las islas y colonias del este del Mediterráneo rumbo a Olimpia. Y no solo combatientes, sino también comerciantes y artistas que se instalaban en tiendas rodeadas por fogatas al lado de los espectadores. Y los nobles también lo hacían, pero tenían pabellones exclusivos. Las competiciones eran seguidas desde lugares privilegiados por jueces, religiosos, ricos y otros poderosos. El público asistía a las disputas de las competencias de pie sobre las colinas que recibían alrededor de 40.000 personas por día. Los juegos de la antigüedad, por lo tanto, estaban fuertemente ligados al concepto de tregua olímpica, que es considerada como la institución más antigua en la historia de las leyes internacionales y que fue respetada, con algunas excepciones, por 1200 años. Fíjate de lo que es capaz el hombre cuando quiere y se lo propone, ¿no? La primer ley internacional, la tregua olímpica. Más allá de los Juegos Olímpicos, en los que se honraba a Zeus, cada 4 años se celebraban las Panateneas en honor a la diosa Atenea, que incluía una carrera de antorchas, los pitios en Delfos para el dios Apolo, los ismios en Corintio para el dios Poseidón y los nemeos en Nemea también para Zeus, eran quienes hacían o llevaban adelante esta competencia de antorchas. Debe haber ahí ciertamente alguna cuestión religiosa y alguna relación con lo que es el ingreso a los estadios a través de la antorcha olímpica. Momento de la música, también nos vamos a ir en el tiempo. Patrick Swayze, aquel actor de Ghost, La Sombra del Amor, nos dice que ella es como el viento. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taken my heart, she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs.
She's like the wind. Do you breath in my face? Your body calls to me. Can't look in your eyes. M 103.7 MHz, San Luis, provincia de San Luis, en conjunto con Radio Rivadavia, AM 630, Buenos Aires, Argentina. Interesante historia lo de la tregua olímpica. Pero ¿cuál es la relación de esta historia que te contábamos? Es que en la ONU, en estos días pasados, se propuso en las Naciones Unidas, en su sitio de Nueva York, una tregua olímpica desde el lunes en las Naciones Unidas, teniendo en cuenta de que hay varios lugares en guerra siempre y constantemente en el mundo. Una cuestión es proponerlo. Y otra cuestión es que vaya a ocurrir. Pero si en aquellas épocas se podía, en esta de las comunicaciones, ¿por qué no? De hecho, intentarlo ya es un buen motivo. Informaciones al respecto de las Olimpiadas de Río 2016. Te sugerimos que nos visites en nuestro Facebook, que se llama Rumbo a Río 2016. Ahí vas a poder ver estos programas que están colgados, como se dice habitualmente, para que los puedas escuchar. Y ahí también vas a ir viendo las últimas informaciones de Río 2016, incluidas con videos, clasificaciones de atletas argentinos. Y si te conectás con nosotros, nos vas a ir pudiendo hacer las preguntas que consideres necesarias. ¿Cómo puedo viajar? ¿Cuándo son las fechas? ¿Dónde se juega? ¿Cómo conseguir entrada? O todo aquello que necesites que nosotros ya hemos ido desmenuzando y que te los vamos contando programa a programa. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Toda la carne mayorista que necesitas está en un solo lugar. Distrisur SRL. Carne solo para locales de venta al público al precio más conveniente. Distrisur SRL. Calle 6, número 1010, Parque Industrial Sur. Teléfono 442-9817, 445-3635. Solicita la visita de nuestro vendedor. Si sos de los que solo piensa en viajar, si sos de los que necesita seguridad para hacerlo, y solo podrías depositar esa confianza en una sola empresa. Montero Viajes, todo para que llegues a tu destino. Montero Viajes, Caseros 637, San Luis. Teléfono 266-444-3782. Facebook, Montero Viajes. Tu tren delantero en nuestras manos. Nuestro objetivo, tu armonía. Río Salado Servicio. Alineación, balanceo, enderezado de llantas. Río Salado Servicio. Mitre 1285. Teléfono 266-443-5895. Río Salado Servicio. Un sueño. Miles de atletas. Millones de espectadores. Un mundo unido por una misma pasión, el deporte y nosotros. Rumbo a Río 2016. Realización integral. Good Music, Argentina.